Un saludo muy especial para los lectores de quienyque.com. Bienvenidos a Quienyque TV y bienvenidos a ¿Qué pasó hoy? Haremos un resumen por las noticias más sobresalientes de hoy, miércoles 8 de mayo. La primera mujer de las FARC extraditada a Estados Unidos quiere someterse a la JEP. Se trata de alias Sonia, quien se encuentra presa desde 2004. Según la Procuraduría, deberá resolver primero los delitos por los que fue judicializada en este país, para después someterse al Tribunal Especial para la Paz. En tendencias, a través de su cuenta oficial de Instagram, los duques de Sussex afirmaron que su hijo se llama Archie Harrison Mountbatten Windsor. En deportes, hoy el Tottenham se declaró finalista de la Champions League luego de ganarle 3-2 al Ajax. La final de la Liga de Campeones se jugará el próximo sábado 1 de junio en Madrid contra el Liverpool. Finalmente, en la sección de política, la Cancillería aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la solicitud del senador Iván Cepeda de hacer seguimiento al proceso que enfrenta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por su parte, Cepeda rechazó las declaraciones y afirmó que el ministerio tergiversa la información. Para ampliar más noticias como esta y saber sobre lo que pasa en Colombia y el mundo, no olvide visitar nuestro portal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentra como Quienyque en Facebook, Twitter e Instagram, quienyque.com. El placer de saber, ver y oír más.